Pues a mí en particular me trata muy bien la ilustración. A mí me gusta muchísimo, es una forma para mí maravillosa de ganarme la vida, de poder enseñar cómo yo veo, como yo elijo ver el mundo. Es como una manera de hablar. Y a pesar de que evidentemente el mercado es complicado, hay partes que no molan o hay muchas dificultades de organización, de logística, de la soledad, del aislamiento del ilustrador, de la autogestión, pienso que para mí es la forma más interesante de vida que me he podido plantear, al menos, que he imaginado. Y me hace feliz y me divierte. Creo que el mercado editorial en España está disfrutando de, entiendo que una edad de oro. En el ámbito del álbum ilustrado, donde pequeñas editoriales están aportando su visión sobre este formato, se está haciendo una gran difusión en bibliotecas, en escuelas, de un género que ha estado un poco relegado hasta hace unos años. Creo que esto es muy positivo porque, a pesar de que pueda parecer de que hay una saturación en el mercado, pero estas pequeñas editoriales lo que creo que hacen, que hacemos, es complementar esos huecos que dejan las editoriales de mayor tamaño, que creo que buscan otro tipo de público y otro tipo de publicaciones. Creo que a la larga es importante fortalecer la mirada de todas aquellas editoriales, todos aquellos proyectos que apuesten sobre todo a la innovación, a asumir riesgos, a apostar por la calidad y por la perdurabilidad de las obras que editan. Eso es lo que puede salvar, entre comillas, al mercado editorial o lo que tiene sentido que perviva. It's fantastic. As an illustrator, you often work alone or, you know, very solitary, and often it's self-chosen because we like being alone. But it's nice to occasionally meet up with other people, and I've met some fantastic people in the last few days that I would never have spoken to, and I've learned so much because everyone approaches illustration in different ways. Bueno, encuentros como este, como Ilustrado, tantos dos que hay, son súper ultra necesarios, porque sobre todo ayudan a conectar a aquel que empieza, busca un camino, busca una pequeña luz, con aquellas experiencias de que gente que ya lleva poco o mucho tiempo y han tenido mucho éxito, narren su experiencia, sobre todo de cara a gente que parece como algo inalcanzable o que vive en un trono de oro, ven que no, que son gente normal y que te explican y que simplemente siempre el resultado es el mismo, es esfuerzo y es estar ahí y dedicarle horas. Pero este acercamiento de todos es muy importante y es necesario. Y Ilustrado lo hace muy bien, porque realmente es un contacto muy, muy de tocarse, creo yo. Así como hay ferias y festivales en donde llega uno a la feria, le sientan en un escenario, llega el artista, ilustrador, autor y se va por la misma puerta y desaparece, aquí no, aquí creo que es importante ese contacto humano y estar con la gente a la vez creando estos talleres, ¿no?, con ellos. Y aquello que el autor ha expuesto en su ponencia lo lleva a cabo en los talleres, o sea que eso es fundamental, es maná. Dans mon travail, j'aime bien explorer différentes techniques et les mettre en opposition une par rapport à l'autre. Donc, disons, j'utilise une certaine technique pour illustrer quelque chose qui se déroule dans le passé. Donc, ce qui est lié au souvenir se déploie d'une certaine manière, disons, en noir et blanc ou avec
un médium particulier. Puis je vais leur faire travailler une double page. Une page va être pour illustrer un souvenir relié à la nourriture. Et l'autre page, ils vont devoir élaborer ce même élément alimentaire, mais dans un contexte plus actuel, plus moderne, et en utilisant d'autres techniques qui seront appropriées aux propos. My workshop is going to be focused on what I like the most, I thought, that made sense for me, that is storytelling. So I love books before I even, like, I even think of illustrations. I think I like more the idea of the project of a book. And many times illustrators are a little bit afraid of working on their own stories, and kind of there's this lack of self-confidence on putting together your own stories because you think you can't write a text. And I've done books where I wrote the text first, but also I think there is a very visual process that can be used to build the story. So we will try to do something with that and hopefully have many interesting stories. I also think we lose a little bit this ability of telling silly stories the more we grow up. I think it's a very difficult task, but that's my ideal goal for tomorrow, to get a little silly and try to tell stories without thinking too much about the quality, because you can always kind of work on it and just try to get ideas and put them together. Deberían ser más habituales, ¿no? Y que se consolidaran, ¿no? Sobre todo, ¿no? Que persistieran en el tiempo, que no se vieran para nada como una moda. Se convierte en algo familiar, ¿no? Ya viene la gente año tras año y hay un tipo de encuentros que trascienden ya al ilustrado, ¿no? Que esos nexos están ya fuera del ilustrado, ¿no? En los mails, en los contactos y seguir propuestas de trabajo y de continuidad. Hablar redes no es solamente un mito, no es algo, una frase hecha, creo que es real, es necesario. Y eventos como este lo que hacen simplemente es fortalecer esos lazos, dar seguridad y dar cierto empuje al movimiento editorial para desarrollar todos en conjunto, pero mucho más fuerte. Moi, c'est une première. C'est très intéressant, ça m'a permis de rencontrer des artistes d'univers différents. Ça m'a permis d'assister à des conférences et de voir que, en fait, même à l'étranger, on a la même passion et les mêmes problèmes dans l'édition ou même dans la création. Donc oui, j'aimerais refaire des workshops comme ça. Voilà, ça m'a plu beaucoup.
winner is Mariana Alcántara. Creo que estos encuentros nos dan la posibilidad principalmente de intercambio. Yo confío mucho en que el ilustrador debe estar todo el tiempo conectado con otras personas, participar en cosas colectivas, porque es la mejor manera de progresar, de crecer y de generar nuevas ideas. Personas como yo que estamos buscando abrirnos paso en el mundo de la ilustración, este tipo de eventos son maravillosos, porque nos permite primero convivir con personas que están posicionadas dentro del mundo de la ilustración, aprender de ellos, aprender técnicas, procesos, cómo desarrollar una historia, cómo plantearla dentro de distintas páginas. Es increíble, me parece maravilloso el evento. A mí, que quizás llevo un poco más de tiempo trabajando, me da la oportunidad de conocer ilustradores que admiro mucho y que en otra ocasión no podría conocer, y ver cómo trabajan, saber de su experiencia, saber que ellos también tienen miedos, frustraciones y que también les cuesta. Es un incentivo para seguir trabajando y mejorando, así que siempre es un buen regalo que uno se lleva a casa para seguir mejorando después. Sí.